Coca-Cola presenta. Municipio proporciona medicamento gratuito a la ciudadanía. Se aguanta un aumento a la gasolina, dos no, Eustorcio Martínez Reina. Antros del Boulevard, los que más quejas tienen, comercio. Realizarán censo del panteón municipal, se desconoce la población que ahí se encuentra. Paisanos donan aparatos ortopédicos al servicio municipal DIF de Ciudad Fernández. Invitan a jóvenes clase 99 a tramitar su precartilla militar. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero, edición 21. Queda con ustedes Alejandra Sánchez. Quien como siempre le da a usted la más cordial bienvenida a este su noticiero, edición 21. Lunes 16 de enero del 2017. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo, usted lo sabe, completamente en vivo desde el estudio A de Grupo Informativo 21. Ubicados en la avenida Centenario 278, Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, aquí en Río Verde, San Luis Potosí. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21. También llegamos a lo largo del día, de la semana, de la noche, en las redes sociales, en Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde. Gracias por su preferencia y también a todos nuestros amigos. Saludos a todos nuestros amigos que allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández nos siguen a través de nuestra página web www.noticieroedicion21.com.mx. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo se lo repito, 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Déjeme comentarle qué tenemos hoy en redes. Vámonos rápidamente a ver qué hay en redes. Preocupante que el camino a la media luna no esté listo en Semana Santa. Y bueno, pues se me hace preocupante que este sea el único lugar turístico que fomenten y se lo estén acabando. No dejan entrar como antes, ya se están pasando de, bueno, lulú. Y para hacerse ricos los encargados, para eso sí utilizan el dinero. Bueno, pues dice, me voy porque estaba creo que en mera pantalla, 2.8 millones de pesos costará la remodelación de la cancha Florencio Salazar y estará a finales de febrero. Mauricio, nada más viendo cómo robar y dizque hacer obras para inflar los precios. Bueno, pues esto es algo de lo que dicen. Entregaron, ¿estas son las redes de hoy? Ah, están abajo, sí, como con razón. Discúlpeme tantito, vamos a regresarnos porque me pusieron, a ver, por favor, op, vámonos. ¿Son estas? Ok. Sí. Mire, usted disculpará, se me hacían muy raras porque esos tienen días. Taxi se pasa semáforo en rojo y le pega a carro particular. En esos momentos, o sea, esto fue por la mañana, firman convenio de acuerdo. Tendremos información para usted más adelante. Daniel dice, eso les pasa por andar adelantándose y no esperar su turno. Me ha tocado ver que la flecha que indica derecha está por cambiar y los del segundo turno, ya cuando la luz cambió, están al otro lado de la luz, personas irresponsables. Pepe, no hubo daño, no tuvo daño el carro particular. Solo pasan el daño del taxi, alimenten nuestro morbo, pongan las fotos del otro. Bueno, Félix dice, el taxista no tuvo la culpa, si los taxistas son muy precavidos tratándose de manejar, ¿qué les pasa? Nicolás, esto pasa porque se creen los dueños del pavimento. Luis, ¿y si el impacto fue antes del cruce del semáforo? Felipe, qué raro que se pasen las luces en rojo. Y Kevin, bueno, pues por ahí un saludito les manda. Y
Pues bueno, le vamos a presentar, entrevistaron a 5 de 10 elementos de seguridad vecinal, quienes se hacen llamar búhos, dijeron que se han ganado la confianza de la gente, se encuentran debidamente uniformados e identificados. O sea, aseguraron que en las zonas en donde ellos trabajan han disminuido los robos. Leticia dice, pues en la colonia San Miguel estamos contentos y agradecidos con nuestros vigilantes. Desde que tenemos el servicio todo se calmó, felicidades por su trabajo. Jessica, que se beneficien los que sí necesitan ayuda y vigilancia y los demás que se están quejando, ok, y que esperan para pagar seguridad privada personal. Los mismos delincuentes se ven protegidos por ustedes porque nunca denuncian nada. Hug, se la pasan metidos en los locales con las muchachas. Daniel, pues yo andaba poniéndole sus no sé qué. Georgina, pues a ver cuánto aguantan de ser buenos, ya veremos, pues mire usted. Personal, en otra nota, personal de la Policía Municipal de Río Verde ya se encuentra entrenando al próximo escuadrón canino. Silva, de perdido ellos muerden por instinto los perros, pero con esas compañías, quién sabe qué mañas vayan a aprender, no le digo. Erika, Shalom, pues nada más se ríe. Eric, perdón, tragapastos para entrenarlos es desde cachorros. Bueno, esto es algo de lo que dicen. Vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos directamente con Seguridad Pública TV 1033, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Este lunes en la barandilla municipal, por faltar el respeto y consideración que se debe a cualquier persona, policías municipales de Río Verde aseguraron a quien dijera llamarse J. de Jesús, de 41 años de edad, persona que quedara a disposición del juez calificador en turno. Juan de Dios, de 22 años de edad, y Eloy, de 18 años, quedaron tras los barrotes de la barandilla municipal a disposición del juez calificador en turno por el motivo de drogarse en la vía pública. Por el motivo de drogarse en la vía pública, policías municipales de Ciudad Fernández aseguraron a quien dijera llamarse Severiano, de 48 años de edad. El aseguramiento se dio en el ejido Los Llanitos. Fernando, de 27 años de edad, quedó tras los barrotes de la barandilla municipal por el motivo de faltar el respeto a cuanta persona le pasaba por enfrente. El aseguramiento se dio en la calle Hidalgo y Cepeda, de la zona centro de Ciudad Fernández. Por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, policías municipales de Ciudad Fernández aseguraron a quien dijera llamarse José, de 29 años de edad. El aseguramiento se dio en el ejido Ojo de Agua de Solano. José quedó en manos del juez calificador en turno. José Luis, de 32 años de edad, quedó tras los barrotes de la barandilla municipal por el motivo de realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública. El aseguramiento se dio en el barrio de Guadalupe. En este lugar también fue asegurado Edgar, de 37 años de edad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Solo para que se enteren, no son las personas del jabalí, los que no dejan entrar son de los de turismo. Ellos mandan más que elegido. ¿Qué cosas, no? Se me hace un poco difícil, pero bueno, pues usted lo dice. Le agradezco muchísimo. Y vámonos, detiene la policía ministerial, cumplimentando una orden, a un sujeto, detuvo a un sujeto por fraude. Un hombre que se dedica a la construcción y que presuntamente solicitó crédito en varias ocasiones a una tienda de materiales fue detenido por agentes ministeriales adscritos a la zona media en cumplimiento a una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude específico. En la Subprocuraduría de Justicia de la Región Media se recibió la denuncia por el propietario de una tienda de materiales, quien señaló que en diversas ocasiones proporcionó crédito a uno de sus clientes por diversas cantidades, tanto de cemento como de cal, varilla, arena y grava, pero no había recibido el pago, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes. La Policía Ministerial del Estado aportó datos importantes a la investigación y entregaron los elementos probatorios al juez mixto de primera instancia del municipio de Cárdenas, quien encontró lo necesario para librar la orden de aprehensión en contra de dicha persona. Al iniciar la búsqueda del hombre, los agentes lo localizaron en la vía pública en el municipio de San Ciro de Acosta, donde lo notificaron de la situación y posteriormente lo presentaron ante la autoridad que lo requirió para que se inicie su proceso legal y se deslinden responsabilidades.
Mire, policías municipales de Ciudad Fernández detuvieron a un probable vendedor, bueno, pues así se les llama ahora, un presunto vendedor de droga. Policías municipales de Ciudad Fernández aseguraron a una persona en posesión de droga y a otro más como presunto responsable de allanamiento de morada y robo. Policías preventivos, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la ribera del río, al circular sobre el lugar conocido como Ojito de Agua, se percataron de un sujeto que, al ver la presencia policíaca, tomó una actitud nerviosa. Preventivos le realizaron una revisión de rutina, encontrándole entre sus ropas alrededor de 15 pequeñas bolsitas que en su interior contenían un polvo blanco muy parecido a la cocaína, además de una bolsa con droga conocida como piedra. El presunto y la droga quedaron a disposición de la autoridad competente. Por otra parte, oficiales a bordo de la unidad 024, en recorridos de seguridad y vigilancia por la colonia Santa María de los Llanitos, aseguraron a quien dijera llamarse Ángel López, de 25 años de edad, por el motivo de allanamiento de morada, robo, lesiones, más lo que le resulte, persona que quedó a disposición del Ministerio Público. Bueno, vámonos con la siguiente información. Policías estatales implementaron un operativo en el Boulevard Carlos Conquitud Barrio. Esto fue el sábado por la noche. Policías estatales llevaron a cabo un operativo en la zona centro del municipio de Río Verde, el Boulevard Carlos Conquitud Barrios y colonias del municipio, con el fin de inhibir la delincuencia en estas zonas del municipio, además de prevenir accidentes por manejar bajo los influjos del alcohol. Al circular sobre el Boulevard Carlos Conquitud Barrios, a la altura del puente peatonal, agentes estatales le realizaron el alto al conductor de una camioneta tipo ganadera. Esto al percatarse los estatales de que el conductor manejaba temerariamente la unidad automotriz. Al acercarse a los tripulantes de la camioneta, los oficiales pudieron observar que el conductor de la camioneta manejaba en estado de inconveniente, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. Su acompañante también fue asegurado por el motivo de escandalizar en la vía pública. Ya tras las celdas de la barandilla municipal, los asegurados dijeron llamarse Zenón, de 33 años de edad, y Rubén, de 30 años de edad. Bueno, pues ahí tiene esta actividad que realizaron en Seguridad Pública Municipal el sábado anterior. Y mire, también el sábado mi compañero Luis Gabriel Sánchez tuvo oportunidad de entrevistar a este grupo denominado Los Búhos, Vigilancia Privada. El comandante y dirigente del grupo de vigilancia y seguridad vecinal denominado Los Búhos habló sobre el trabajo que realizan en las calles céntricas del municipio de Río Verde, brindando vigilancia a los negocios y casas habitación. Los Búhos En sí desempeñamos un trabajo de vigilancia vecinal, vigilancia privada y vigilancia particular en los lugares donde nos la soliciten. Rolando dijo que la gente a la que le ofrecen el servicio tiene plena confianza en ellos, ha bajado el índice de robos. Mira, pues nosotros, la mayoría de las personas a las que nosotros les cuidamos sus negocios tienen plena confianza en uno, porque les hemos demostrado que hemos, del tiempo que tenemos nosotros laborando para acá, hemos bajado bastante el índice de robos a los comercios. Hemos estado ahuyentando a los ladrones detrás de cualquier persona que sospechosa. Nosotros vamos y tratamos de estar al pendiente de lo que ellos hagan, para que los negocios estén bien cuidados. Luis Emilio Vázquez es el responsable de vigilar la zona del Mercado Colón. Dijo que ellos se ayudan de la policía municipal. En el caso de, solicitamos el apoyo de aquí del patrón, que viene siendo de la municipal, ¿verdad? Primero que nada, nosotros investigamos primero al individuo, ¿verdad? Si en caso de que ya se llega a mayor, pues sí, se llega con el patrón, con la municipal, más que nada.
José Roberto García dijo que él es el responsable de cuidar el mercado en horario nocturno. Que yo cuido es el sector mercado también, pero en la noche, lo que es la nocturno. Y es calle Jiménez, más que nada, y el pasaje al Dama, que sale a la Gama, que también que corresponde como pasaje Jiménez, ¿verdad? La confianza se gana, dijo el responsable del grupo de vigilancia vecinal. Bueno, nosotros trabajamos en coordinación. Todo el tiempo ha sido en coordinación con las autoridades, ya que pues nosotros estamos ahora sí que en contacto directo con la ciudadanía, y al igual en contacto directo se sorprende a cualquier persona en plena flagrancia de los hechos. Es ahí cuando nosotros intervenimos para el aseguramiento de cualquier persona en plena flagrancia. Y también volviendo a lo que es la confianza ante la ciudadanía, ahora sí que en pocas palabras, pues la confianza se gana. El gobierno del estado trabaja con productores para impulsar la agricultura por contrato en más de 10.000 hectáreas de las zonas altiplano y media, con una inversión de 10.4 millones de pesos. Con más de 8 millones de pesos, el gobierno del estado apoya a 800 productores de 12 municipios para mejorar la infraestructura de la apicultura potosina. Más de 40 millones de pesos en obras y acciones impulsan proyectos productivos, infraestructura agrícola y red carretera en el municipio de Cerritos. San Luis Potosí es y seguirá siendo destino para inversiones globales. Por ello, se cuenta con la instalación y ampliación de 49 empresas, con una inversión de 30.348 millones de pesos y la generación de 15.891 empleos directos. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Afirma el director de comercio de Río Verde que los antros del Boulevard Carlos Longitud Barrios, que de hecho es uno solamente, son los que más quejas tienen. En entrevista con el director de comercio municipal, Salvador Álvarez Ramírez, habló del funcionamiento de los antros en el Boulevard, donde en la última semana se han dado una serie de sucesos, y dijo, solo uno tiene permiso municipal y es el que menos lo respeta. Bueno, pues aquí tenemos en Río Verde tres lugares identificados que probablemente el fin de semana es cuando más vemos este tipo de problemas que existen. Se llama La Condesa, el Wings y lo que es La Antigua. Lo que es La Condesa ya tiene un permiso de gobernación, un permiso estatal. Igual también el señor de La Antigua, el único que tiene un permiso propiamente municipal solamente es Wings. Y ahí señala, por eso estamos viendo cuáles son los rubros que corresponden a cada uno y cuáles son los cierres. Aquí solamente la ley especifica que los únicos que pueden cerrar a las 2 de la mañana son los centros nocturnos nada más. Todos los demás deben cerrar a la 1 de la mañana, específicamente en el reglamento de alcoholes, que es a nivel estatal. Pues en cierta forma, aparte de nosotros, no hay ningún permiso especial. Que ellos se sientan con influencias o se sientan protegidos, pues no es situación ya de uno, eso ya lo manejan ellos en lo personal. Es un acto fuera de hora. Para que nosotros tengamos que intervenir, realmente sería que el acto se realizara dentro del local. Dentro del local. En este caso, puedo yo con seguridad afirmar que los inspectores estaban en ese momento a la hora que se suscitó esta trifulca, y ellos mismos podrían afirmar que no se dio dentro del local. Bueno, por otro lado, en Ciudad Fernández invitan a jóvenes para que liberen su precartilla militar. El secretario general del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, licenciado Carlos Castañón Reyes, invitó a los jóvenes de las clases 99 a tramitar su precartilla militar. Sí, a partir de esta semana, te comento, están invitados todos los jóvenes y personas que no han tramitado su cartilla militar para que pasen a lo que es la Secretaría General, en el cual, bueno, se aceptan clase 99
hacia abajo, lógico, ya a partir del 97 se consideran como remisos, pero se les hace su trámite. Los requisitos son las fotografías a color, tamaño cartilla, no instantáneas, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, si es certificado de estudios, adelante, también se recibiría. Y pues bueno, estamos recibiendo a partir de esta semana, ¿sí?, todo el trámite para lo que es la precartilla y puedan tener ese documento tan importante. En la Secretaría General, ahí pasan con su servidor y los atendemos, les damos todos los requisitos que ya les mencioné y para que los traigan y en su momento realizarles su trámite. En otro tema, el funcionario habló sobre la capacitación que se ha estado brindando a los jueces auxiliares. Mencionó que en las próximas semanas se tendrá que estar realizando el cambio de jueces en las comunidades. Muy bien, mira, se ha venido trabajando con los jueces, haciendo reuniones mensuales constantes en donde se les da capacitación. Ya de que se nombraron, ya pasó un año, ya nos llegó la convocatoria para el nuevo designación de jueces. Que la costumbre y la cuestión de interna entre cada comunidad de la terna, se están turnando cada año los jueces elegidos, pero ya sería cuestión y decisión de la comunidad. Nosotros vamos a hacer lo propio en llevar las convocatorias y en su momento dado pegarlas en sus lugares visibles y llevar a cabo lo que es el trámite, la convocatoria. Ya si se designan los mismos jueces que están, pues ya es decisión de la comunidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dice: me hacen favor de reportarme a quien corresponda varias lámparas que ni funcionan en la calle Rubí, entre las calles Diamante y Topacio, así como la calle Diamante de la colonia Pedregal en San Marcos. Gracias. Otro favor, en la entrada de la colonia Pedregal de San Marcos, sobre el Boulevard Universitario, hay una construcción medio terminada, dejaron escombro, basura y están invadidas parte de las banquetas. Y al transitar hay que bajarse, pero en ocasiones ni eso se puede, pues escombro y vehículos no dejan. Aparte, se forman charcos cuando llueve y no podemos transitar. Favor de pasar la queja a quien corresponda. Gracias. Te encargo, Ale, con Desarrollo de Imagen Urbana, que ni caso hace el señor, pero bueno, les diremos. Disculpe, buenas noches. ¿Me podrá decir por qué quitaron los laboratorios clínicos del Centro de Salud de Ciudad Fernández? Ahora tienen que ir hasta el refugio. La verdad, está muy lejos. Y la verdad no entiendo por qué los quitaron. Bueno, habría que preguntarle a Salud, a la Secretaría de Salud, qué es lo que pasa al respecto. Y vámonos con otros mensajes. Buenas noches, pues sugiero que invite a su mesa de análisis a búhos, lechuzas, murciélagos, etcétera, junto a autoridades policíacas para conocer sus puntos de vista, ¿no cree? Bueno, pues muchas gracias. Quisiera, si puede, proporcionar el nombre del albañil detenido por fraude. De antemano, muchas gracias, que tenga buenas noches. Creo no nos lo dieron en el boletín. Ya ve, con esto del nuevo sistema de justicia penal, ni ponen los nombres completos o ponen únicamente un nombre con un N de desconocido. Pero mire, vámonos a las grutas de la catedral, este hermoso paraje natural de Río Verde. Según las declaraciones del delegado de turismo en la región media, José Fernando Tenorio Gobea, ahora será más factible el poder gestionar recursos para las grutas del Ángel y la Catedral, ubicadas en la comunidad de Alamitos. Ya liberado el polígono, de los cuales estaba con su multa, estaba restringido, y ya con una nueva... toda esa área va a tener toda ya un uso de suelo, que entonces va a ser más factible a poder tratar de hacer nuevos proyectos. Claro, cuando vino el gobernador Juan Manuel Carreras, nos pidió que hiciéramos un estudio detallado de todo lo que estaba mal, los anuncios en el recorrido que haces a pie. Ya se mandó todo eso a San Luis, ellos lo están viendo. Entonces ahorita primero nada más hay que esperar que se libere, para que entonces sí se pueda gestionar recursos para empezarle a invertir a las grutas. Y ya que si no saben, hay otras grutas enfrente que son relativamente nuevas, que las descubrieron hace un año. Ya han entrado personas más experimentadas que traen equipo y dicen que han durado hasta 7 horas allá adentro y no han llegado al final de la gruta. Entonces, pues hay que empezar a ver eso, a investigarlo
y a seguir un proyecto interesante ahí. Ellos le llaman, las descubrieron la gente ahí, le llaman las grutas de cristal, porque entras, está todo oscuro y tú a la hora de alumbrar y ver las estalagmitas, brilla mucho, como si estuvieran incrustados unos cristales. Entonces ellos les pusieron las grutas de cristal. En beneficio de las familias del municipio de Villa de Reyes, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, entregaron obras y acciones que suman una inversión de casi 17 millones de pesos. En compañía del presidente municipal Juan Gabriel Solís Ábalos, el titular del Poder Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso para articular las acciones necesarias en beneficio de los sectores de mayor vulnerabilidad en la entidad, acciones integrales que permiten consolidar el desarrollo de estos importantes municipios. Entonces ya va a ser el camino, Panchillo Abusado, Las Rusias, Alberto Carrera Torres y La Ventilla. Estamos de acuerdo. Les avisa que vamos a llegar hasta allá, porque nos ahorramos una lana. Y entonces lo vamos a poder ampliar las metas para el otro kilómetro que nos hace falta de llegar hasta allá, lo cual es una gran noticia. Me dice aquí el director de la Junta Estatal que nos tardamos, vamos a pensar 2-3 meses, ¿estamos de acuerdo? Y va a ser un buen camino que yo espero regresar con ustedes, simplemente para volverlo a transitar y saber que las condiciones de vida de todos y cada una de las personas que viven en esta comunidad mejoraron. La verdad es que yo les platico esto porque yo cuando me dicen esas obras, ¿saben en quién pienso? En ustedes, en gente como ustedes, en todos los que habitan en Villa de Reyes, en todos los que habitan en estas comunidades, porque sé que les estamos dando mayor seguridad a ustedes, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos cuando los visitan. Van a venir en mejores condiciones de seguridad y con mejores condiciones de tiempo para poder circular. Y entonces decíamos, hombre, si vamos a tener ese puente, vamos a tener ese libramiento, hombre, que no quede bien el camino de Las Rusias hasta Carrera Torres y hasta La Ventilla, pues no se valdría. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un circuito que todo va de la mano. Así que hay que entrarle bien duro. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy estamos aquí, pues ahora con las pavimentaciones. Mire, este anuncio es muy importante en las comunidades. Es bastante común que se escuchen los sonidos con diferentes anuncios, inclusive con complacencias, afirma la directora de Ecología que esto está prohibido. En entrevista con la titular de Ecología Municipal, Edith Amador Blanco, manifestó que se hacen recorridos por las comunidades, esto por las denuncias recibidas por parte de los habitantes en torno al mal uso que se les da a los sonidos o altavoces, y dijo, estos no son para complacencias. Sí, es un problema muy recurrente en las comunidades que cuentan con sonidos, para lo cual nosotros estamos invitando a las personas que tienen sonido en las comunidades que tienen que registrarse aquí con nosotros para saber primero quiénes lo tienen, quiénes utilizan el sonido y para que ellos sepan la forma en la que deben utilizarlo. Mira, lo primero es registrarse aquí con nosotros. De antemano ellos tienen que hacer de conocimiento a la comunidad en general, a las autoridades de la comunidad, que van a utilizar el sonido y nosotros les damos las indicaciones para qué, en qué horarios, en qué casos se puede utilizar únicamente. Mucho de las quejas son que la utilizan luego para hacer complacencias y este es un punto que no está regulado con nosotros. El uso de estos aparatos de sonido es únicamente para avisos de interés de la comunidad y tienen un horario establecido. Pues puede venir a presentar su denuncia aquí con nosotros y nosotros ya atenderemos. De antemano les digo, la comunidad es quien ellos mismos, mediante la asamblea de comisariado, dan la autorización a las personas
y ya dan de su conocimiento en qué forma van a utilizar el aparato de sonido. Entonces la misma comunidad, la misma autoridad de Ejidal es el primero que puede regular a este tipo de personas. El gobierno del estado de San Luis Potosí, derivado de un entorno económico internacional adverso, ha tomado la decisión de implementar una serie de medidas de política pública para proteger la economía de las familias potosinas y fortalecer la austeridad en el ejercicio del gasto público a fin de contribuir con ello a la estabilidad económica y a la mejora del ingreso de los potosinos. Hemos decidido instrumentar un programa de descuento sobre los cobros vigentes de los siguientes servicios públicos. Derechos de registro público de casas de interés social, va a haber un descuento del 75% durante todo el año. Copia certificada de actas de nacimiento, un descuento del 50% para el primer trimestre. Adquisición de vehículos automotores usados, o sea, cambio de propietario, 50% durante el primer trimestre. Expedición de licencias de manejo, 20% primer trimestre. Dotación de placas, 20% primer trimestre. Expedición de certificados de libertad de gravamen, 50% primer trimestre. Expedición de carta de no antecedentes penales, 100% de descuento por todo el año. Medidas de austeridad en el gasto público. En primer lugar, se reduce en 11% el ingreso del gobernador del estado, de secretarios, subsecretarios y directores generales, titulares de entidades, organismos públicos y sus equivalentes en el gobierno del estado. Esta medida significa una reducción total en la presente administración del 15% en el salario de estos servidores públicos, derivado de la política de austeridad y contención de los salarios que hemos implementado desde mi toma de protesta. Apoyo a la economía familiar para el transporte público. En primer lugar, durante los meses de enero a marzo de 2017, en apoyo a la economía de los usuarios, se mantendrán vigentes las mismas tarifas de 2016 de transporte urbano para toda la zona metropolitana de San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles. Reitero, no hay aumento al transporte público de enero a marzo del presente año. En esta ocasión, quiero hacer especial mención de que el gobierno del estado reconoce el esfuerzo y compromiso de los concesionarios del transporte público y de todos los miembros del Consejo Estatal de Transporte por haber logrado estos acuerdos en favor de la economía de los potosinos. Seguiremos trabajando con ellos para impulsar de manera permanente la mejora de la calidad y la modernización del servicio también en todas sus modalidades. Asimismo, se va a reducir en un 20% el consumo de gasolina de vehículos de uso administrativo del gobierno del estado. El gobierno del estado hace un exhorto a los otros poderes del estado, a los organismos autónomos, así como a los gobiernos municipales, para que, en el marco de sus atribuciones, adopten medidas similares a las aquí establecidas. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 16 de enero. El sistema frontal número 22 se mantendrá estacionario sobre el noreste del territorio y una zona de aire inestable superior sobre Baja California y Sonora. Mantendrán ambiente frío a muy frío en gran parte del territorio nacional. Potencial para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte de Baja California y Sonora. Y vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en estados del norte y noreste del país. Así como tormentas fuertes en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. Y lluvias en Tamaulipas, Nayarit y Quintana Roo. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Y vámonos con, señor Ale, nunca había visto a mi comunidad de Arroyo Hondo en la oscuridad como en esta administración. Bueno, pues ahí está, Arroyo Hondo, urge que repongan las luminarias en ese lugar.
Y mire, paisanos, hablando de Ciudad Fernández, paisanos de Dallas, Texas, donaron diferentes aparatos para que a su vez sean entregados por el sistema municipal DIF. Paisanos de Dallas, Texas, donaron esta mañana aparatos ortopédicos para ayudar a personas con discapacidad al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, que fueron recibidos con agrado y satisfacción porque será de gran utilidad para quienes lo solicita. Son 154 pares de muletas, 32 andaderas, 15 cómodos, 23 bancos para ducha y 18 bastones. La presidenta del organismo, Alicia Álvarez Medina, lo recibió con agrado y dijo que van a atender solicitudes que ya tiene de la gente y ayudará a dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El día de hoy sucedió pues fue que recibimos la muy agradable visita del señor Juan Flavio García, de la señora Dulce María García, que ellos son las personas paisanos que nos enviaron todo el donativo que llegó con la caravana del paisano. En este donativo pues venían lo que son 32 andaderas, 16 cómodos, son 18 bastones, 23 bancas para ducha. Y todo este donativo pues lo acopian ellos y nos lo mandaron, pero en esta ocasión pues querían venir a ver que se le estuviera dando pues un buen uso a todo lo que ellos nos envían. Y pues gracias a Dios ya hicimos por ahí el contacto con ellos, estamos en pláticas para que nos sigan apoyando y que nos puedan enviar un poquito más de apoyo. Pues mira, ya una vez que ellos fueron a lo que fue la caravana, pues hicieron el contacto con ellos. Pero si bien saben, pues yo no tuve la oportunidad de asistir y entonces en esta ocasión pues ellos vienen a hacer la visita y a conocer cuáles son las necesidades aquí del municipio para seguirnos apoyando y poder saber qué más podemos hacer aquí por Ciudad Fernández. No tengo el conocimiento, pero supongo que deben de estar en proceso de estar en alguno de los clubes. Comentarte que también en esta donación que nos envían, pues fue muy grande, fue muy muy buena para aquí, para Ciudad Fernández, en donde también viene un paquete de 154 muletas. Y mire usted. Estas fotos llegaron este día a nuestra mesa de redacción. El dueño de la moto explica que él tenía su unidad estacionada. Llegaron los de rastro municipal y se la quitaron y la subieron a la banqueta, donde claramente se ve que hacen estorbo a los peatones. Al cuestionarlos por qué subieron a la banqueta la motocicleta, los funcionarios comentaron: ¡por gusto! ¡No le digo! ¡Qué cosas! Y como se lo habíamos prometido, le vamos a estar trayendo algunas imágenes de comunidades y ejidos de nuestro Río Verde. Aquí le mostramos desde las alturas el ejido San Marcos, uno de los más prósperos del municipio, ubicado al sur de la ciudad. La fiesta del jaripeo siempre es un motivo para reunir a chicos y grandes. Antes existían, pero no tan sonada como en estos tiempos. Hoy en día, no hay comunidad, ejido o ranchería que deje pasar sus fiestas obscuras. Hay que celebrar. Le faltan días al año para los jaripeos, que antes eran únicamente los domingos. Ahora, en cualquier día de la semana. ¡Qué cosas, no! Tres perros adultos y uno pequeño ya comenzaron el entrenamiento en las instalaciones de la Policía Municipal. Incongruencia, ¿no? Más de un efectivo no sabe usar ni las armas. Bueno, ni de primeros auxilios saben. Pero ¿qué tal? Ya están entrenando a los perros. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. ¡Órale! Una pieza de las más antiguas, el arado. Este está en los patios de la presidencia de Ciudad Fernández. Nadie tiene una fecha exacta cuánto tiene, pero este era el instrumento antiguo. Es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura
para abrir surcos y remover el suelo antes de sembrar las semillas. ¡Órales! ¡El arado! Familias donan medicamento a DIF Municipal de Ciudad Fernández sin revelar sus nombres y tras las frases ayuda sin mirar a quién o que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, el DIF Municipal recibió importante donación. Este medicamento, sin duda, será de mucha utilidad para la ciudadanía. ¡Órale! ¡Qué cosas! Bueno, muchísimas gracias. Bien, bien, por esta gente que obsequió medicinas y que además piden el anonimato. Dice, dígales a los del municipio que vengan a arreglar aquí la bajada de Reyes, ya que hay unos hoyos enormes cada que pasan los carros, pues casi se van para el río, a donde están muy, muy peligrosos, por favor. Bueno, te encargo, Ale, por favor. Dice, saludos para mi mamá que trabaja en el superabasolo. Bueno, pues saludos para su mamá. Y vámonos con... Dice, hay una persona que se pone a vender bisutería en la plaza los domingos, ¿no? Que ya no iban a dejar a nadie ponerse en la plaza y a ella, ¿por qué la dejan? Dice, señora Alejandra, por este medio quiero hacer de su conocimiento que en la colonia Ilusión hay un ex convicto que seguido hace desmanes, amenaza a los habitantes, su nombre es Julio. ¿Y por qué no lo denuncian, eh? Acuérdese aquello de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Anímense y denúncienlo, pongan una denuncia las personas que se sientan afectadas para que le den solución a este asunto. Bueno, vámonos con la siguiente información. Las familias fernandenses, los propietarios de predios, han respondido muy bien en el pago del impuesto predial. José René Hernández González dijo que la población está aprovechando el 15% de descuento en el pago de predial. Tienen hasta el último de enero. En febrero se da de un 10% y en marzo el 5%. Bueno, sí, mira, primero reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las personas por venir y contribuir con esta obligación fiscal que es el pago del impuesto predial. Sabemos de antemano pues, que es una situación difícil, Gabriel, la que estamos viviendo los mexicanos, pero aquí en Ciudad Fernández ha habido una respuesta satisfactoria, sobre todo el segmento de población que año con año cumple con su obligación fiscal, es decir, el que paga puntualmente el predial, ¿verdad? Yo te digo que tenemos un descuento que es por ley, que es el 15%, y el segmento de estas personas que ves aquí formados, esperando en su silla, pues son los que año con año cumplen. Dijo que en Ciudad Fernández no cuentan con el programa de pagar 2 años y borró cuenta nueva. Mira, nosotros hay una, sí, y en la ley de Río Verde del vecino municipio sí viene ya manifestado, ya está impresa la ley donde hace referencia a todas aquellas personas que deben. Sin embargo, nosotros aquí en Ciudad Fernández, en la tesorería ya preguntamos si tenemos nuestra ley impresa y aún no la tenemos, Gabriel. Yo no te puedo asegurar si está autorizado o si los señores diputados en la Cámara del Congreso local autorizaron, que a fin de cuentas ellos son los que tienen la última palabra, más la Comisión de Hacienda, que es la que lo valora, y lo someten a lo que viene siendo el pleno en el Congreso. Te digo, no nos ha llegado aún, pero pues si así fuese, pues tendremos que aplicarlo también. Vámonos con la siguiente mensaje. Como siempre, gracias. 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, usted lo sabe. 487-121-0583. Pues sugiero que invite a su mesa de análisis. Bueno, ya lo leímos. Dice, un saludo para las cofras, por favor. Bueno, saludos. Más de 7,000 lámparas son las que tiene que atender Servicio de Alumbrado Público en Río Verde. El alumbrado público es una de las principales quejas de la ciudadanía en el municipio de Río Verde. Se tiene un universo de por lo menos 7,000 lámparas, mismas a las que se trata de darles mantenimiento a través de los reportes de la ciudadanía, mencionó el coordinador de alumbrado público, Javier Robles Galván.
Muy bien. El universo que tenemos de lámparas en alumbrado público rebasa ya las 7.000 lámparas, anda en, de acuerdo al último censo, 7.900 lámparas. Entonces necesitaríamos un equipo bastante amplio para poder estar al día en cuanto a la atención, sobre todo en área rural. Cuando una persona viene y reporta su lámpara, nosotros tomamos la información y tratamos de atender lo más rápido de acuerdo a posibilidades. En algunos casos es inmediato. Desafortunadamente para algunas personas fallan las lámparas con frecuencia, o el reporte no es muy preciso, o alguna situación imprevista de falla de vehículo, o situaciones de trabajos que se tienen que atender con mayor prioridad, pues nos hacen aplazar un poquito la atención. Tenemos bastante trabajo, podemos decirlo, pero el área rural es de preocupar porque el rezago no lo hemos podido abatir del todo. En cabecera municipal creo que estamos respondiendo un poquito a buen ritmo, pero pues de alguna manera el trabajo nos ha rebasado. En área rural las comunidades quisieran que las atendiéramos mucho más rápido, estamos haciendo lo que podemos, pero no todas están a la vuelta de la esquina, tenemos comunidades un poquito distantes a las que acudimos, atendemos y en un tiempo relativamente breve podemos tener falla nuevamente y tenemos que reprogramar la salida. La empresa se queda, la empresa sigue en construcción y bueno, va a ser algo muy importante para todos los potosinos porque va a generar una gran cantidad de empleos y empleos de calidad, entonces esto siempre va a ser bueno para todos los que somos potosinos. Bueno, la BMW en un inicio habla de 2.500 empleos directos, más todas las empresas satélites que están llegando, más las expansiones que seguramente estará teniendo durante el tránsito de esta armadora, ¿no? ¿Sigue en pie ese proyecto? Sigue en pie y ya los ejecutivos de la BMW ya salieron a declarar que siguen en pie y que siguen en México. No, de ninguna manera. No se puede cortar el agua, eso está en la ley de aguas, entonces yo creo que hay un error por ahí, debe de corregirse, porque se les puede nada más disminuir, más no cortar, está prohibido. Incurrirían en un delito, entonces para hacerles un atento llamado, que deben de notificar primero para que se presenten a pagar, tienen que ser varias notificaciones al deudor, pero no está permitido que se les corte el agua. El ejército ha sido muy discreto en esos temas. La verdad, pues, debe atender a los criterios del propio ejército, de las Fuerzas Armadas. El titular, pues, o el comandante que estaba en funciones había tenido, pues, una participación muy discreta, ¿no? Su personalidad, no lo sé. Pero, bueno, espero que tenga que ver con los movimientos internos de la propia Secretaría de la Defensa y del propio Ejército. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Leo algunos mensajes, usted lo sabe, están en pantalla los teléfonos. Dice que vengan a rellenar, aunque sea aquí en la Bajada de Reyes, está muy peligrosa por unos hoyos que están aquí. Bueno, pues muchas gracias por su insistencia, le pasaremos su mensaje. Me encontré una placa de motocicleta tirada con esta numeración D de dedo, F de foco, P de puerta, 1, F de foco. Por si sale el dueño, comuníquese a este número. Bueno, están dando un número de esta placa, DFP1F. Si alguien perdió una placa con esos números, llámenos para darle el teléfono y que se comuniquen. Sería bueno que las autoridades se preocuparan por poner alguna patrulla de guardia en el puente de fierro, ya que por las noches es muy peligroso transitar por ahí porque está muy oscuro. Muchas gracias. Pasamos su reporte. Gracias. Dice, lista la propuesta para este 2017 de los programas de Hábitat en Río Verde. Aunque aún están cerrando papelería de los programas 2016, el programa Hábitat ya tiene la propuesta para el 2017.
en su mayoría, es darle seguimiento a los talleres del año pasado, corte y confección, piñatas, velas, entre otras muchas acciones más. Habla el coordinador de Hábitat, ingeniero Óscar Manuel Zapata. Sí, queremos darle continuidad a los talleres que este año 2016 dimos. Fue una petición de los mismos beneficiarios para darlos un poquito más avanzados, quienes ya lo tomaron y quieren darle seguimiento en una segunda etapa, pero avanzada. ¿Cómo cuáles serían? Sí, uno de ellos es el de piñatas, que nos pidieron, otro es el de corte y confección, que nos pidieron también que fuera ya más elaborado, porque se vieron cosas muy básicas y también quieren que les demos en velas, por ejemplo, también, que quieren ver otro tipo de empleo que se les pueda dar al manejo de los mismos talleres. Exactamente, es el autoempleo. Los que tenemos que poner como esos que te digo que la gente quiere que seamos en una segunda etapa. Y mire usted, el día de mañana están anunciando la presencia del presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí, porque viene a clausurar diferentes eventos, talleres que se denominaron Mujer, Descúbrete en tus Derechos Humanos. Este próximo martes a las 4:30 de la tarde será clausurado el taller Mujer, Descúbrete a través de los Derechos Humanos, desarrollado por más de 2 meses en la Biblioteca Digital de Ciudad Fernández, que tuvo excelente respuesta. En el evento se espera la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, así como la presidenta del DIP municipal, Alicia Álvarez Medina, y demás autoridades municipales. El coordinador municipal de Derechos Humanos, Jesús Edgar Barreras Castro, invitó a la población que desea asistir y a mujeres y hombres que den la oportunidad de tomar uno de estos cursos que seguirán gestionándose. Por lo pronto, este que culmina fue de 9 sesiones semanales cada martes y abordó distintos temas enfocados a empoderar con responsabilidad a las mujeres con el valor suficiente para reclamar cualquier acto de maltrato o violencia en su contra. La clausura se desarrollará en la Biblioteca Digital de Ciudad Fernández, ubicada en un nuevo fraccionamiento ubicado frente al Dren Platanares, del costado izquierdo, con dirección a Río Verde, una cuadra antes de la calle Frontera. Dice, señora Ale, ¿sabrá por qué hubo tantas sirenas hoy por la tarde y hace rato también? Preguntamos y nadie nos informa, lo único que sabemos es que robaron Inpexa, están resguardando Inpexa en donde tenían, pues, según nos dicen, láminas, despensas y productos que daban a la gente. Tengo una duda, hay rumores de varios taxistas donde se dice que aumentará el precio de los pasajes. ¿Esto es verdad? Para que también aumenten el salario. Pues mire, no lo dude usted ni tantito y creo que será en los próximos días cuando se dé este aumento que ya lo vienen anunciando desde hace algunos meses. Dice, me encontré unas llaves en la calle Insurgentes antes de llegar a La Bravo, como a las 8 de la noche, a ver si sale por ahí el dueño para dárselas. Unas llaves en la calle Insurgentes antes de llegar a Bravo, como a las 8 de la noche. Bueno, pues si alguien de ustedes o si saben de alguien que se les perdió unas llaves, aquí está. Bueno, yo también a usted muchas gracias por comunicarse, también los amo. Muchas gracias. Bueno, vámonos con la siguiente información, precisamente hablando de las alzas en los insumos, en la gasolina, y por consecuencia en todos los demás productos. Habla el conocido comerciante y líder del centro de la ciudad, el ingeniero Storgio Martínez, acerca del aguante que tenemos. El comerciante Eustorgio Martínez Reina dijo que se podrá aguantar un aumento a la gasolina, 2 aumentos ya no. Esto puede repercutir de manera considerable en la canasta básica, toda vez que se prevé que a principios de febrero se dé otro gasolinazo. Hasta este momento no se ha dado el alta a los productos de la canasta básica.
Respecto a lo que viene siendo la estabilidad de la moneda el alza de los costos en los precios, hay que manejar diferentes rubros. Por ejemplo, en el caso de nosotros ahorita del abarrote y algunas otras cosas que uno trabaja, pues no hemos tenido un incremento absolutamente en nada. Aunque ya a algunos que, como las fruterías, pues prácticamente podemos decir que sí, ya que ellos tienen que ir a San Luis por los productos y la gasolina la encuentran un poco más cara, y en cambio uno recibe las cosas con el mismo flete y no hemos tenido incremento. Por ese lado, esa es la situación que ahorita podemos decir que prevalece en el mercado. Mira, aquí posiblemente tú como comerciante o como empresario, productor de algún producto de la canasta básica o como sea, podrás a lo mejor soportar uno para no elevar tus costos. Pero ya con un incremento de un segundo o un tercero, tienes que elevarlos, ya que la mayor parte de los productos pues se mueven con combustible, ya sea gas o gasolina o como sea. Así que pues esperemos de que el incremento pues no sea muy fuerte y no se dañe la canasta básica. Los operativos implementados por el gobierno del estado a través de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta, integrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y otras instancias, han logrado asegurar 228 kilogramos de cocaína en polvo, detener a 17 personas por diversos delitos y clausurar 65 establecimientos por irregularidades en su funcionamiento. En rueda de prensa, el general de brigada Germán Antonio Bautista dio a conocer que este operativo, desde su implementación, puso a disposición de la autoridad competente un tractocamión, tres vehículos y un remolque, mismos que estaban relacionados con hechos ilícitos y que fueron recuperados durante los recorridos que se llevan a cabo. Asimismo aseguró seis armas de fuego cortas y largas, cargadores y cartuchos. El motivo de haberlos convocado es para darles una información en relación a las actividades de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, anteriormente denominada Base de Operaciones Mixta. Este informe básicamente se refiere al periodo comprendido del inicio de las actividades de las operaciones interinstitucionales para los 50 municipios de atención prioritaria, que la vamos a activar a partir del 2 de septiembre hasta la fecha. El compromiso es seguir brindando seguridad y vigilancia. Los operativos implementados con la participación de la SEDENA, las policías federal, estatal, ministerial, de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, además de otras instancias, los cuales se realizan en el marco de la estrategia gubernamental de las operaciones interinstitucionales para los 50 municipios de atención prioritaria, mediante la actuación de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, que han logrado obtener los siguientes resultados. Del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, se puso a disposición de la autoridad competente un tractocamión, dos vehículos y un remolque, mismos que estaban relacionados con hechos ilícitos y que fueron recuperados. El gobierno del estado de San Luis Potosí, derivado de un entorno económico internacional adverso, ha tomado la decisión de implementar una serie de medidas de política pública para proteger la economía de las familias potosinas y fortalecer la austeridad en el ejercicio del gasto público, a fin de contribuir con ello a la estabilidad económica y a la mejora del ingreso de los potosinos. Hemos decidido instrumentar un programa de descuento sobre los cobros vigentes de los siguientes servicios públicos: derechos de registro público de casas de interés social, va a haber un descuento del 75% durante todo el año; copia certificada de actas de nacimiento, un descuento del 50% para el primer trimestre;
Adquisición de vehículos automotores usados, o sea, cambio de propietario, 50% durante el primer trimestre. Expedición de licencias de manejo, 20%, primer trimestre. Dotación de placas, 20%, primer trimestre. Expedición de certificados de libertad de gravamen, 50%, primer trimestre. Expedición de carta de no antecedentes penales, 100% de descuento por todo el año. Medidas de austeridad en el gasto público. En primer lugar, se reduce en 11% el ingreso del gobernador del estado, de secretarios, subsecretarios y directores generales, titulares de entidades, organismos públicos y sus equivalentes en el gobierno del estado. Esta medida significa una reducción total en la presente administración del 15% en el salario de estos servidores públicos, derivado de la política de austeridad y contención de los salarios que hemos implementado desde mi toma de protesta. Apoyo a la economía familiar para el transporte público. En primer lugar, durante los meses de enero a marzo de 2017, en apoyo a la economía de los usuarios, se mantendrán vigentes las mismas tarifas de 2016 de transporte urbano para toda la zona metropolitana de San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles. Reitero, no hay aumento al transporte público de enero a marzo del presente año. En esta ocasión, quiero hacer especial mención de que el gobierno del estado reconoce el esfuerzo y compromiso de los concesionarios del transporte público y de todos los miembros del Consejo Estatal de Transporte por haber logrado estos acuerdos en favor de la economía de los potosinos. Seguiremos trabajando con ellos para impulsar de manera permanente la mejora de la calidad y la modernización del servicio también en todas sus modalidades. Asimismo, se va a reducir en un 20% el consumo de gasolina de vehículos de uso administrativo del gobierno del estado. El gobierno del estado hace un exhorto a los otros poderes del estado, a los organismos autónomos, así como a los gobiernos municipales, para que, en el marco de sus atribuciones, adopten medidas similares a las aquí establecidas. Dice, señora, el problema de la crisis económica es la corrupción. A, privatización. B, puestos vitalicios y diputados plurinominales. Tienen que desaparecer estos puestos públicos. Estoy muy, muy de acuerdo con usted, tiene toda la razón. Dice, buenas noches, ¿y cuánto es lo que deben de cobrar los taxis de Llanitos? Porque cobran 10 pesos parejo a estudiantes. No sé la tarifa, la voy a preguntar, pero se supone que autorizado estaban 8 pesos, aunque la realidad es que desde hace días ya están cobrando esta cantidad de 10 pesos. Señora, buenas noches. No sabía qué hora va a ser mañana la bendición de los perritos, gracias. Me dicen que es de 11 de la mañana a 5 de la tarde será esta bendición. Bueno, en el municipio de Río Verde se está proporcionando medicina a la ciudadanía. A través del Departamento de Salud Municipal, el municipio de Río Verde proporciona medicamento gratuito a la ciudadanía. Selene Paz, coordinadora de Salud Municipal, mencionó que aquí no se manejan medicamentos controlados. Dijo que se tiene el cuadro básico y la entrega se realiza mediante receta vigente. Buenos días, gracias por la oportunidad. Mira, sí, tenemos aquí un dispensario de fármacos. Manejamos lo que es el cuadro básico. Te puedo decir que pueden acudir con nosotros con una receta, ¿sí? Una receta y bueno, si lo tenemos, con mucho gusto se los damos. Manejamos lo que son antibióticos, antihistamínicos, lo que son analgésicos, antihipertensivos, que son para la, tú sabes, ¿no? Presión, Y también para planificación. Sí, fíjate que sí, tenemos diario, tenemos gente que nos visita de diferentes lugares, de aquí de Río Verde, de diferentes comunidades, donde vienen a pedir el apoyo. Si lo tenemos, te comento, sí, con mucho gusto se los otorgamos. No manejamos lo que son para diabetes, que son insulinas, no tenemos ni medicamento controlado, no lo manejamos porque no lo tenemos,
pero con mucho gusto les apoyamos con lo que te acabo de comentar, que es el cuadro básico. ¿Gratuitamente? Sí, claro, por supuesto, gratis. Esto es totalmente gratis para quien guste acudir. Le ofrecemos a través de tu medio de comunicación a la ciudadanía. Si usted no tiene la posibilidad o está batallando con medicamento, y si nosotros lo tenemos, con mucho gusto se lo damos. Estos medicamentos, quiero comentarte, Alex, que son medicamentos que la jurisdicción IMSS Prospera nos hacen favor de otorgarnos aquí a la aquí a Presidencia, y otro poquito que nos que a veces nos hacen favor de adquirirnos aquí en Presidencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su confianza y por sus mensajes. Están los teléfonos en pantalla. Dice, ojalá que hayan escuchado la recomendación que hizo el gobernador Carreras, los señores Mendieta y Torres, así como los demás presidentes municipales, y nos den la sorpresa de reducirse el sueldo en apoyo a la economía municipal. El 11% es lo que se redujo el gobernador y los secretarios, según la información que nos dieron de viva voz hace un ratito, quizá usted lo escuchó. Y van a realizar un censo en el Panteón Municipal de Ciudad Fernández. Raúl Rodríguez Rodríguez dijo que se desconoce cuántas personas se encuentran en el Panteón Municipal. Nunca se ha llevado un registro. Por tal motivo, se invita a la población en general que cuente con un familiar en el panteón, acudan a la Presidencia Municipal a registrarlo y con esto saber cuántas personas se tienen en el panteón y dar inicio a nuevos proyectos en mejora del panteón municipal. Obviamente, bueno, pues con la finalidad de brindar un mejor servicio y ser más eficientes en cuanto al servicio de panteones, pues el gobierno municipal de Ciudad Fernández invita a toda la ciudadanía en general que tenga por ahí un lugar a perpetuidad o llámese temporal en el Panteón Municipal de Ciudad Fernández, a que se acerque aquí a las oficinas o que platique directamente con los encargados del panteón para por ahí ubicarlos precisamente sus lugares ahí en el panteón y de poder dar un mejor servicio. Algo muy común que se dio en esta temporada de diciembre era que venían paisanos a preguntar sobre algún registro, cosa que pues en muchos años anteriores no se llevaba un censo, un registro. Entonces, con la finalidad de poder llevar un padrón, un registro de todos los propietarios y lugares del Panteón Municipal, pues se tendrá ya también para poder dar información a familiares que lleguen a preguntar sobre dónde están ubicados sus familiares. Así es, esto nos va a ayudar también a su vez pues a brindar un mejor servicio, porque prácticamente vamos a tener un poquito más de noción física de los lugares que todavía estarán por ahí brindándose para el servicio de la ciudadanía. Bueno, pues el llamado se les hace para que a partir del día de hoy vengan, acudan y pregunten más que nada, y también pues nos brinden alguna información que en su momento podamos recabarles nosotros. Asimismo, pues ubicar su lugar en el Panteón Municipal. Invitamos a la población a que lo hagan pues en el menor tiempo posible, porque eso pues sería de mayor beneficio para la ciudadanía también, para brindar un mejor servicio. Bueno, pues sí, hay que ir a ubicar y si quieres saber en dónde se cayó, a dónde quedó uno muerto, ¿verdad? Bueno, vámonos, casi con esta nota concluimos el noticiero de este día. Será el próximo fin de semana que Atención a Migrante de Río Verde esté nuevamente en Texas dando servicios a nuestros migrantes. El titular de Atención al Migrante, Alfonso Salazar Herrera, dijo que en compañía del presidente de Río Verde, Ramón Torres, el próximo fin de semana tendrán una agenda en la Unión Americana, específicamente en Texas, donde además llevarán servicios a los rioverdenses radicados en esta fracción de la Unión Americana. Una política en cuestión de turismo con Laredo, Texas, por ahí viene el hermanamiento en los próximos meses para... tenemos que concluirlo para lo que son los aniversarios de los 400 años de Río Verde. Estaremos con el regente, el mayor y la Secretaría de Turismo de Laredo, Texas, donde recibirán a nuestro presidente municipal para firmar acuerdos de colaboración para las festividades que tenemos próximamente. De mismo modo, dejaremos la papelería y el perfil municipal para ya ser un hecho este hermanamiento
traerá mucho beneficio en la cuestión turística al municipio. De ahí tenemos una reunión el próximo 21 también en lo que es la ciudad de Garland, donde estaremos reuniendo como la comunidad rioverdense que no puede venir a Río Verde, ofreciéndole los servicios y proyectos que pueden tener para la comunidad acá en su tierra. Ya está programada la reunión, tenemos muy buena convocatoria, esperemos que la gente que nos esté viendo invite a su familia, a sus amigos, y estaremos a las 8 de la mañana en un restaurante que posteriormente les daremos la dirección en Garland, Texas. De ahí habrá una reunión posterior con unas autoridades más adelante y paisanos de la comunidad del Capulín para hacer cierres de convenios de donaciones importantes para la comunidad. Nosotros como oficina y como presidencia estamos ayudándole a la gente. Ellos pueden acudir a hacer su pasaporte al consulado, pueden sacar su matrícula consular, inclusive ahora en lo que es la credencial de elector, pero han tenido ahí problemas con, por ejemplo, con constancias de identidad, cartas de residencia, enmiendas. Entonces nosotros estamos haciendo el vínculo con los paisanos para que con su familia aquí lo hagamos y ofrecerles ese trámite que muchas veces se ven obstaculizados por algún documento que es muy fácil de conseguir. Bueno, muchísimas gracias. Llegan algunos mensajes, como siempre, gracias por su confianza. Nos envían, dice, están en Soriana, están pidiendo un donativo. Bueno, pues esto no lo creo, que dice que un donativo para el muro de Trump. Señora, por favor, dele lectura, toda la política es una bendita corrupción. Bueno, sin palabras, mi estimado amigo o estimada amiga, no sabré decir. Dice, el presidente tiene intenciones de ayudar a la gente. No se nota, ya que hace un gasto innecesario de mucho dinero en una fuente en la plaza de Río Verde que ni se necesita. La plaza ya tiene fuentes. Bueno, muchas gracias. Nada más le aclaro, en donde están las fuentes es en la plaza principal y en donde se va a construir esta nueva plaza es en Fundadores, y pues será una obra conmemorativa a los 400 años, que como usted dice, bueno, igual y no tiene tanta utilidad. Por hoy ha sido todo, como siempre le agradezco y le recuerdo que este noticiero se repite hoy mismo 12:30 de la noche, mañana 7 de la mañana y 3 de la tarde. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios nos lo bendiga, buenas noches, que descanse, que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.